Muy buenas tardes, amigos de Maggie López Noticias. Me encuentro en la colonia Mujeres en Solidaridad, de donde vive el pequeño Jafet, de apenas 9 años de edad. Ayer le platicábamos, pues, cómo este pequeño de apenas 9 años fue alumno de la escuela primaria José María Martínez Rodríguez, fue excluido de su fiesta del Día del Niño. El mensaje que nos enviaron a la página fue que el menor... le hablaron a su madre para que fuera por él porque no había pagado la cuota, la cooperación que piden para que pudiera ser incluido dentro de los festejos del Día del Niño. Pero hoy vinimos, además de venir a traerle algunos detallitos que, por cierto, déjenme presumirles todo lo que le regalaron a Jafet, un carro, una pelota. De verdad agradecemos infinitamente que haya personas que nos hablaron, se comunicaron con nosotros para localizar a su madre y entregarles estos pequeños presentes. Pero bueno, aquí está su mamá para que nos explique qué fue lo que pasó. Señora, ¿nos da su nombre? Abigail Espinosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto le pedían para el festejo del Día del Niño? 380 pesos. Lo que pasa es que como yo no tengo celular y tengo instalado el WhatsApp en la tablet del niño, ajá, y pues no me daba cuenta de los mensajes, ¿verdad? Y entonces a la última junta no acudí yo a la escuela, ajá, y pues resultó que habían quedado en acuerdo que se iban a poner al corriente de todas las semanas, que creo que eran 15 pesos. Entonces pues a mí se me juntó pues todo lo de la cooperación con lo de las semanas, que total me daba de 380. ¿Y le dijeron que tenía que pagar todo? Ajá. Sí, dieron un plazo para pagarlo. Lo que pasa que yo pues no me di cuenta por lo mismo que le digo que la tablet... ¿Usted no tiene celular y no la tablet? Y tengo instalado el WhatsApp en la tablet, ajá, del niño. Entonces, yo cuando me di cuenta que ya iban a entrar el lunes 17, yo le mandé mensaje a la señora, a la tesorera creo, y le dije, ¿verdad?, que me diera chance de pues pagarle en pagos, y me dijo que no, que porque ya les habían dado un plazo para pagar. Entonces, pues, no le pagué, pero a mi esposo un día antes la maestra le dijo que lo mandara a la escuela. O sea, el miércoles el niño fue a clase normal, sí, y la maestra le dijo que asistiera el jueves, sí, que era el festejo de los niños. Yo pues, sí pensé, ¿verdad?, que la maestra pues no había tenido nada que ver con eso, sino las señoras del comité del grupo. Ajá. Y entonces, ese día usted lo manda tranquilamente porque la maestra le, sí, pide que lo lleve. Ajá, entonces yo lo mandé al otro día temprano y la maestra nomás me lo pidió con la colorera nada más, sin mochila. Entonces, pues, lo mandé y lo cambié y, pues, lo llevé y ya como a las 9, sí, 9:40 eran cuando mi papá me habló al teléfono de mi suegra y me dijo que fuera por el niño y, pues, me dijo que no, que, pues, que me esperara a ver si mi hermano podía ir y, pues, mi hermano fue más rápido por él y se lo... ¿Y qué le dijeron a su hermano? ¿Nada más se lo entregaron y ya no le explicaron? Sí, nomás se lo entregaron, creo que sí, nomás se lo entregaron porque como no hablé muy bien con mi hermano de qué habían dicho, nomás mi papá me lo trajo en la tarde. Ajá. Entonces, prácticamente porque no, por no pagar la cooperación, lo dejaron fuera del, sí, festejo. Sí, y mi papá pues se lo llevó al centro y le compró cosas allá también. ¿Qué sentía su niño? ¿Qué le dijo su niño? No sé, pero pues yo ayer lo vi triste, ¿verdad? Anduvo bien triste todo el día. Porque sabía que sus compañeros tuvieron su, ajá, fiesta. Sí, y entonces pues ayer lo llevé al lienzo charro también. ¿Lo llevaste al lienzo, ajá, charro? Sí, pues para que anduviera ya, pues, ya más o menos contento. Y ahorita pues nos vamos a ir al sindicato, al plan de Ayala, allá donde trabaja mi esposa y mi papá. Ajá. Y pues ahorita por eso nomás la estábamos esperando. La situación es difícil, complicada para ustedes económicamente hablando. Ah, digo, sí, es difícil pagar, sí, 380 pesos de golpe. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque pues mi esposo también tiene más hijos y pues les tiene que dar dinero y tampoco, ajá, los iba a dejar yo sin comer. Y pues no iba a pagar todo en la escuela y luego nosotros también pues tenemos cosas aquí que pagar. Tienen gastos también. Jafet, sí, ven Jafet. Ayer... Pues prácticamente no estuviste en tu festejo. ¿Qué sentiste, Jafet? ¿Qué te dio tristeza? Sí. ¿Sí? ¿Sabías que tus compañeros iban a estar festejando? Pero bueno, hoy ya tienes regalitos, ¿no? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Qué bueno, Jafet. Pues mira, estos son los regalitos que le dieron a Jafet. Es una pelota. A ver, muéstraselos, Jafet, para que vean. Ahora sí que todo lo que, gracias a unas personas que nos hablaron, insisto, pues dieron la oportunidad de que Jafet pasara el Día del Niño feliz. Ellos se lo dieron en Novedades Gaby. En Novedades Gaby, exactamente, vamos a decir, Novedades Gaby fue donde le dieron estos juguetitos, esta, pues, ropa. Ah, pues están estrenando, Jafet, ¿eh? Todo ese trajecito que trae, pues, también las chanclas. Sí, órale, Jafet, todos se lo dieron ahí. Pues bueno, pues muchas felicidades, Jafet, por el Día del Niño y esperemos que no se repita esta situación porque al final de cuentas son menores, ellos no saben, simplemente él se quedó con las ganas de festejar con sus compañeros. Sí, pues, de hecho, pues ayer hasta le dieron dulces allá en el lienzo. En el lienzo charro. Sí,
también. ¿Qué le pediría usted a los padres de familia ante esta situación, esta postura en que dejaron a su hijo, señora? Pues no les ahora sí que no les deseo nada malo a nadie, va simplemente que pues hay que entender las personas porque a veces uno no tiene dinero. No, a veces no tiene usted para pagar. Sí. No, pues sí, o sea, yo se los pude haber pagado, pero pues también si me hubieran dado chance, ¿verdad? Pero pues no. ¿Triste, señora, de lo que le hicieron a su pequeño? Pues sí, porque ayer anduvo llorando casi todo el día. ¿Estuvo llorando su niño? Sí, pues yo le preguntaba qué tenía, pero él no me quería decir. Ya hasta después, en la noche, ya me dijo por qué estaba así, porque él, pues él se había venido de la escuela y sus amigos se habían quedado allá. ¿Y él supo que se habían quedado a festejar? Sí, pues me dijo ya, hasta incluso me dijo que ya que lo cambiara de escuela. Y pues sí, a lo mejor sí voy a ver eso el lunes, a ver, yo ya lo voy a cambiar de escuela. ¿Lo vas a cambiar de escuela? Sí. ¿Ya el niño ya no quiere ir? No, ya no quiere ir ahí, pues ya no quiso, dijo que ya no quería ir al regresar a la escuela ya. ¿Se sintió mal? ¿Se sintió que él? Pero sí, no sé, le dio vergüenza, tal vez. Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a ponerse contento, señora, ya su bebé, ya su niño, grandote, Yafet, ya está, va a estar festejando, ya está festejando por adelantado el Día del Niño. Y pues hacemos el llamado, ¿no?, también a los comités de padres de familia de cada una de las instituciones educativas, que sean flexibles. Sabemos que sí, a veces para algunos padres de familia es fácil poder pagar alguna cooperación. A veces es cierto, muchos padres no quieren pagar, pero cuando no hay los recursos, cuando se les pide un plazo para que puedan hacer el pago pertinente y que los niños estén contentos y felices en festejos, pues bueno, hay que dar esa oportunidad y sobre todo no excluirlos. Y el niño ya estaba allí en su salón con sus compañeros. Imagínese el hecho de saber que iban a festejar sus compañeritos y a él, pues prácticamente lo sacaron de la escuela, ¿no? Yo sí dije ayer, pues vale, eso se le hicieron a él hoy, ese día, ¿verdad? Ayer dije, pues quizás a la señora que haya hecho eso, ojalá y un día no le pase lo mismo. Así es. Y aclaramos que la maestra, en este caso la maestra no tiene nada que ver en este asunto. La maestra todo el tiempo me ha apoyado. La maestra lo ha apoyado y vamos a ser claros. Diana. La maestra Diana, le enviamos un saludo a la maestra Diana, que por cierto ya nos aclaró la madre de familia, que fueron las integrantes del comité. Insisto, no se puede excluir a los niños de este festejo, paguen o no paguen. Son niños, ellos no saben cuál es la situación que enfrentan sus padres y por ello debe haber un poco más de flexibilidad. Y sobre todo empatía. De hecho, ahí viene mi hermano, creo. Informa en directo, Maggie López. Muy buenas tardes.